Quiero compartir por unos momentitos acerca de cómo Dios nos unge. Y la palabra hoy día se llama ungidos. No urgidos. ¿Cuántos alguna vez han estado urgidos? Sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy día Dios nos va a ungir. Y vamos a salir ungidos de este lugar. Primera de Samuel 10:1 dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido para que seas rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en Selsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando. Y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán dos panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Y en ese momento, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz todo lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo. Juntos iremos a ofrecer holocausto y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue, que te indique lo que debes hacer. Y en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. Y en ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Capítulo 9 es una historia muy famosa donde a Saúl se le pierden las asnas de su papá. Se le pierden los burros de su papá. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez se nos ha perdido algo? ¿Sí? ¿Usted cuando era chico, la mamá lo mandó a buscar algo y no lo encontró? Y la mamá le dijo, si lo encuentro... ¿Alguien ha tenido esa revelación alguna vez? Como que uno va a encontrarlo, pero como que la mamá escondió un tesoro para que nosotros no lo encontráramos. Pero ¿alguna vez de los que están aquí, a alguien se le ha perdido algo? Esta palabra es para ti. Porque hay cosas en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano que se nos van a perder. Quizás perdiste la pasión, quizás perdiste la devoción, quizás perdiste algo que en algún momento tenías, pero se te perdió. Cuando Dios quiere ungir a un hombre, lo hace primero perder. Antes de Dios darte la victoria, primero te hace perder. Gedeón, Dios le dio la victoria con 300 hombres, pero en su ejército tenía 33 mil hombres, perdió 30 mil hombres, pero ganó la batalla. En otras palabras, no importa lo que pierdas, lo importante es que ganes tus batallas. Y muchas veces Dios nos va a hacer perder cosas porque quiere atribuirse a Él la victoria. Llega un momento que Dios le dice a Gedeón, es mucho todavía el pueblo que tienes, es mucho todavía lo que tienes, no vaya a ser cosa que su corazón se llene de orgullo y que crean que por sus fuerzas ellos ganaron la batalla. Quiero recordarte algo, la Biblia nunca nos dice que somos vencedores.
nos dice que somos más que vencedores, porque el vencedor es uno solo. Somos más que vencedores por medio de aquel que ya peleó la batalla por ti. Iglesia, la batalla no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, la batalla le pertenece al Señor. Y Él gana las batallas por ti. No solamente para aliviarte, para que tú no te lleves el crédito. Antes de ungirte, Dios te hace perder cosas. ¿Cuántos de los que están aquí este año han perdido cosas? Se le han extraviado cosas, o quizás te que habían personas que siempre iban a estar a tu lado, pero en algún momento las perdiste. Dios te está haciendo perder para ganar. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que él comienza diciendo el capítulo 10. Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. ¿Cuántos han venido al ungimiento con aceite? ¿Qué hacemos nosotros? De hecho, he visto que el pastor Miguel es súper delicado para poner las manos, para no manchar a la gente. Pero la Biblia dice que cuando Dios ungió a alguien para reinar, le tiró un frasco de aceite encima. ¿Cuántos creen que la unción no está en el aceite? Ni en la porción del aceite. La unción está en el Señor. El poder viene de Dios. Primera de Juan 2:20 dice: pues vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Comencé a estudiar un poquito el origen de la unción. Hay muchos escritos, hay muchas historias, hay muchas interpretaciones, pero hay una que me llamó mucho la atención. Se lo quiero leer. El origen de la unción proviene de una práctica de los pastores hacia las ovejas. Los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de la oveja, y cuando se acercaban a la cabeza de la oveja podían esconderse en el oído de la oveja y hasta llegar a matarlas. Entonces los antiguos pastores echaban aceite sobre las cabezas de las ovejas. Esto hacía que la lana se volviera resfaladiza, lo que hizo imposible que los insectos se acercaran, que las abejas se acercaran, que algún mal se acercara. Entonces, a partir de esto, la unción se convirtió en un símbolo de bendición, de protección y de empoderamiento. Como que empezó el aplauso así como de a poquito. Cuando Dios te unge, no solamente te está ungiendo para hacer algo mayor. Cuando Dios te unge es para proteger tu vida. Cuando Dios te unge, llena de aceite tu vida para que tu lana sea más resfaladiza y cuando quieran venir a hacerte daño, se resfalen. Los enemigos que te quieren tomar, cuando estás lleno de la unción, se van a resfalar. Te van a querer agarrar por todos lados, pero no van a poder agarrarte, porque la unción de Dios está sobre ti y te ha... La unción de Dios. Yo le prometí a mi papá que me iba a portar bien a las 11:30. Diga conmigo: la unción está sobre mí. La tengo. ¿Se acuerda esa canción? La unción está. Después la vamos a cantar. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco. La unción no solamente te empodera, la unción no solamente te guarda, la unción renueva tus fuerzas. La unción renueva tus fuerzas. No una fuerza natural, una fuerza sobrenatural. Cuando alguien venga a decirte: ¿cómo aguantas tanto? No soy yo, es la unción de Dios sobre mi vida, es la gracia de Dios sobre mi vida. Dios me está ungiendo para este tiempo, Dios me está ungiendo para este momento. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el profeta de Dios les dio instrucciones claras. ¿Y cuántos saben que cada vez que tenemos un profeta de Dios, un pastor,
alguien que está guiando mi vida. Tengo que seguir la instrucción. Diga conmigo, tengo que seguir la instrucción. Y lo que el profeta le dijo, te vas a encontrar, te van a llevar a un lugar donde las asnas que habías perdido las van a encontrar. Cuando la unción de Dios viene a tu vida, lo que creías que se había perdido se encuentra. Cuando la unción de Dios viene sobre tu vida, lo que creías que nunca más ibas a volver a ver, lo vas a comenzar a ver otra vez. Lo que creías que nunca más lo ibas a tener cerca, lo vas a encontrar. Las asnas que has estado buscando, las van a encontrar. Y dice, luego vas a encontrarte con tres hombres que van adorando a Betel. ¿Qué es Betel? Diga conmigo, casa de Dios y puerta del cielo. Diga conmigo, casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Dios te unge, tienes que ir a la casa de Dios. Cuando Dios te unge, tienes que ir al templo. Cuando Dios te unge, tiene que haber en tu vida adoración. Cuando Dios te unge, tiene que haber en tu vida gratitud. Cuando Dios te unge, tienes que venir a darle gracias al templo, a Betel, donde está el encuentro de Dios. En ese lugar, Jacob vio una escalera que tocaba la tierra y tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y ángeles bajaban. Diga conmigo, este es mi Betel. Dígalo fuerte, este es mi Betel. Y dice que se encontró con tres hombres. El primer hombre iba a llevar tres cabritos, tres, lo que hacemos colgado, cordero al palo. ¿Sí? A algunos se le hizo agua a la boca. Tres cabritos. Otro iba a llevar tres panes. Y otro iba a llevar un odre de vino. Esta es interpretación Israel Chaparro, lenguaje actual. No lo va a encontrar en la Biblia. Pero yo creo que él se encontró con estos tres hombres que simbolizaban la Trinidad. Cabritos, provisión del Padre. Tres panes, la Biblia dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y el otro hombre tenía vino, el Espíritu Santo. Cuando Dios te unge, te va a hacer conocer a Dios en una dimensión nueva que nunca antes has visto. Dios te va a proveer, Dios te va a suplir y Dios va a derramar su vino nuevo sobre tu vida. Dice que siguió caminando, dijo, luego te vas a encontrar con una compañía de profetas que iban profetizando, danzando y cantando. Yo siempre he creído que los músicos que tenemos acá no son músicos, son profetas de Dios. Son profetas de Dios que cambian atmósferas, que cambian ambientes. ¿Sabe por qué él se encontró con una compañía de profetas? Porque Dios sabía que tenía que tener el ambiente correcto para depositar la unción correcta. A veces no es que Dios no te quiera tocar, no es que Dios no te quiera usar, es que estás en el ambiente equivocado. Pero en Betel, diga conmigo, en Betel hay profeta, hay adoración, hay provisión, hay vino y hay aceite. Se encontró con ellos y dice que cuando te encuentres con ellos, así dice la palabra, vas a comenzar a profetizar y en ese momento vas a ser mudado en otro hombre. En ese momento vas a ser mudado en otro hombre. La adoración ungida, la adoración profética tiene la capacidad de cambiar los ambientes de nuestra vida. Primera de Samuel 19:19, Saúl estaba buscando matar a David. Y dice, Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar, vieron un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y también ellos comenzaron a profetizar. Cuando lo que supo Saúl, envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez otro mensajero, también ellos profetizaron.
Entonces Saúl mismo fue a Ramá, él mismo fue para allá, y cuando llegó al gran pozo que está en Secud, preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Y uno de los hombres respondió: están en Nayot de Ramá. Y Saúl lo fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él, y mientras caminaba iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Saúl, en ese momento ya el Espíritu Santo no estaba dentro de él. Estaba queriendo matar a David. Lo estaba buscando. Supo que estaba en un lugar y mandó a su pelotón: tráiganmelo. Ellos llegaron y antes de tomar a David, el ambiente de adoración que había los confundió. El ambiente profético que había hizo que los hombres perversos que querían matar a David comenzaran a profetizar. Saúl dijo: ¿cómo es posible? Manden otro. Llegó el otro, comenzaron a profetizar. Mandó un tercer pelotón, el tercer pelotón comenzó a profetizar. Saúl dijo: no es posible, voy a ir yo mismo. Dice que fue, llegó, y dice que él iba andando y profetizando. Donde hay un ambiente de Dios, hasta el más malo cambia. Donde hay un ambiente, mire, y quiero declarar esto: cuando estamos hablando de un ambiente profético, no estamos hablando que otra cosa, un ambiente donde la palabra de Dios tiene el protagonismo. Donde hay un ambiente donde está la palabra de Dios, el que nunca cambió, cambia. El más malo de los malos se transforma en bueno. El que no quería nada con la iglesia comienza a profetizar. ¿Cómo? Diga conmigo: el ambiente. Diga conmigo: el ambiente. Por eso usted entra por esta puerta y no importa cómo venga, pero siente este ambiente y algo pasa en tu corazón. Algo pasa en tu espíritu, tus fuerzas son renovadas, porque no es que importa quién esté cantando o no esté cantando. Hay un ambiente de Dios en este lugar, el cielo está abierto y vas a comenzar a ser mudado en otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Verso 6, Nueva Traducción Viviente, 1 Samuel 10:6. En ese momento, diga conmigo: en ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, profetizarás con ello y serás transformado en una persona diferente. Ojo, en el capítulo 1, Samuel había ungido a Saúl. ¿Sí o no? Derramó el frasco de aceite. Pero no fue versículos después que le pasó todo lo que el profeta le había dicho, y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, en ese momento su vida transformó. En ese momento su vida cambió. No fue cuando lo ungió, fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Diga conmigo: el toque del Espíritu Santo. Dígalo fuerte: el toque del Espíritu Santo es lo que marca la diferencia entre la unción que recibes y el llamado que tienes. Dios te tiene que cambiar el corazón. El pueblo comenzó a decir: necesitamos un rey. Dios escuchó el clamor y envió un rey. Ungió a un rey, pero cuando lo ungió y luego hasta el llamado, llegó un momento que Dios le mudó el corazón, que Dios le transformó el corazón, que Dios lo hizo cambiarse en una nueva persona. Mi hermano, eso es lo que pasa en la iglesia. En algún momento vas a tener un toque del Espíritu Santo que te va a cambiar la vida. En algún momento el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder que como nunca antes lo has sentido. Y esto no importa cuántos meses, cuántos años llevas en la iglesia. No se trata de cuánta experiencia tengo, se trata de cuánta dependencia tengo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser ungidos con una unción nueva? Tu corazón tiene que ser transformado. Tu corazón tiene que ser mudado en otra persona. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Siempre que Dios unge a alguien,
primero lo quiebra. Iba todo bien, pastor, hasta ahí. Siempre que Dios quiere bendecir y ungir a alguien para reinar en algún área de su vida, lo tiene que quebrar. Lo tiene que quebrantar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no usa nada que ya haya sido usado. Por eso Él te quiebra, para hacerte algo nuevo. Por eso Él te quebranta, para ser el... Dios dice, yo quiero ser el primero que te use. No me importa cuántos años el diablo te usó. No me importa cuántos años te usó la mentira. No me importa cuántos años serviste a otros dioses. Si vienes, si quieres una unción, yo te tengo que romper, quebrar. Porque quiero ser el primero que te use. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que él así ya había hecho, se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo, diga conmigo, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Si estás dispuesto que Dios te use, tienes que estar dispuesto a que Dios te rompa. Si estás dispuesto a que Dios te use, tienes que estar dispuesto a que Dios te quebrante. Solo queremos la bendición de Dios, pero el quebranto lo rechazamos. Pero es parte de la bendición, porque Dios solamente bendice y multiplica lo que está partido, lo que está roto. Y no importa lo que estés pasando, si estás viviendo un momento de quebranto, un tiempo de dolor, un tiempo literalmente donde sentiste que te echaste a perder, no importa si te echaste a perder, lo importante es que estés en las manos del alfarero, porque si estás en las manos del alfarero, Dios va a hacer una vasija nueva y mejor. Dios no usa algo que ya alguien usó. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer una nueva vasija en tu vida para depositar un nuevo aceite. Si es aplauso para Él, dáselo fuerte. Versículo 7, 1 Samuel 10:7, nueva versión internacional. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios está contigo. Otra versión, nueva versión viva. Desde ese momento tendrás que tomar decisiones basadas en lo que te parezca mejor según las circunstancias, porque el Señor estará contigo. Traducción del lenguaje actual. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer todo lo que quieras, porque Dios está contigo. Este año es el año de lo intenso y apasionado. Es el año de ser intencionales. Y esto es lo que Dios me dijo que te diga. Este año, cuando se cumpla todo lo que Dios te ha dicho, haz todo lo que venga a tu mano para hacer, porque yo estoy contigo. Haz todo lo que venga a tu mano para hacer, porque yo te voy a respaldar. Pastores, que estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy entrando a un mundo nuevo, a un negocio nuevo, haz todo lo que venga a tu mano para hacer, porque yo estoy contigo. Se lo repito, haz todo lo que venga a tu mano para hacer, porque yo estoy contigo. Lo importante no es lo que haces, lo importante es quién está contigo. Y si Dios está contigo, no importa lo que hagas, vas a prosperar, vas a multiplicar, vas a ser bendecido. Tu vida va a ir de gloria en gloria. Iglesia amada del Señor, este es el año de hacer lo que venga a nuestra mano. ¡Oh!
Me encantó la traducción del Lenguaje Actual. Una vez que se cumpla todo esto, podrás hacer todo lo que quieras, porque yo estoy contigo. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo? Yo estoy contigo y confío en ti. Y como confío en ti, sé que no vas a hacer cosas que yo no haría. Cuando Dios está contigo, Él te da autoridad. Cuando Dios está contigo, Él te da denuedo. Cuando Dios está contigo, Él te da favor, Él te da gracia. Mi hermano, no importa lo que hagas, lo importante, y asegúrate que Dios esté contigo. Porque si Él está contigo, aunque el infierno entero se levante contra ti, no van a poder. Aunque te quieran hacer la guerra, Él está contigo. Aunque se te quieran levantar, Él está contigo. Aunque te quieran destruir, Él está contigo. Aunque te quieran levantar falso testimonio, Él está contigo. Aunque te quieran engañar, Él está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, ¿cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? Porque ya sabemos que cuando Dios viene, podemos hacer cualquier cosa. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo. No está hablando de pololas, ¿eh? Ni de, no, pastor, te dijo, todo lo que venga a tu mano para... No, es tranquilo. Todo lo que venga a tu mano, hazlo, porque yo estoy contigo. Lo importante aquí es el timing. En español, el tiempo. Lo importante aquí es cuando le dio la instrucción que podía hacer y venir a todo lo que estuviera en su mano. ¿Cuándo? Después que ocurra todo lo que el hombre de Dios te dijo. Después que se cumpla la palabra. En ese momento se abre un tiempo de oportunidad. Se abre un momentum. Se abre una ola que usted y yo tenemos que aprovechar. Cuando Dios cumple su palabra, es como que Dios abre los cielos y dice, aprovecha. ¿Usted se acuerda en ese programa a media mañana que iban al supermercado y echaban un carro y todo lo que pudieran echar en el carro en un minuto ellos se lo llevaban? ¿Alguien lo vio? ¿A cuánto le hubiese gustado ser esa persona? ¿Sí o no? Yo siempre he dicho, un día me va a tocar a mí. Ayer fui con la Isa al súper y le dije, ¿sabes qué? Y le conté y me dice, papá, estás hablando de Mr. Beast. Y yo le dije, bueno, es un impostor porque ya eso se hacía hace mucho tiempo. Los millennials me entendieron nomás, los demás no me entendieron. Lo que Dios está diciendo es que cuando se cumple su palabra, yo siento que se activa una cuenta regresiva en el cielo que dice, se abrió un momento de oportunidad. Cuando se cumple su palabra, el profeta no se conoce que es un profeta por lo bien que hable, por el tono de su voz, por lo lindo que sea. El profeta se conoce que es un profeta porque lo que dice se cumple. Cuando el hombre de Dios te dé una instrucción y si esa instrucción se cumple, se abre un tiempo de oportunidad donde Dios te dice, es en ese momento, haz todo lo que venga a tu mano para hacer. Y yo me imagino con nosotros corriéndole el súper y metiendo todo lo que podamos. Cuando se cumpla la palabra, dice, cuando veas estas señales, haz todo lo que venga a tu mano para hacer, porque yo estoy contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Nuestro problema es que no aprovechamos bien el tiempo que Dios nos da. Diga conmigo, el tiempo. Dame el tiempo, Señor.
Eclesiastés 3:11. En su, diga conmigo, momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Le tengo una noticia. Nunca vas a llegar a comprender en su totalidad todo lo que Dios hace. No. Léalo. En su, diga conmigo, momento. Dios todo lo hizo hermoso. No es que Dios no te quiera abrir esa puerta, sino que no era el momento. No es que Dios no te quiso dar ese trabajo, es que no era el momento. No es que Dios no te quiso que te casaras, es que no era el momento. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. ¿Cuántos han experimentado alguna vez en su vida una obra, un milagro, una señal, una maravilla que dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Y nuestra mente mortal quiere tratar de entender el multiverso de Dios. Pero lo que Dios está haciendo es poner en nuestro corazón la noción de la eternidad. Una noción de la eternidad no significa que vamos a comprender la eternidad, pero sí podemos tener la fe necesaria para creer que en su momento Dios va a hacer que todas las cosas operen para el bien de nosotros. ¿Sabes que todas las cosas no operan para tu mal? Todas las cosas operan para el bien de los que aman al Señor. Diga conmigo, momento. Dígalo fuerte conmigo, este es mi momento. Vamos, dígalo fuerte, este es mi momento. Prepárate para ver señales. Prepárate para hacer cosas que nunca hiciste. Te estoy profetizando. Prepárate para conocer lugares que nunca conociste. Prepárate para conocer personas que nunca conociste. Prepárate para avanzar como nunca conociste. Muchos de ustedes esta semana tienen que ir a sacar el pasaporte, porque Dios te va a hacer conocer lugares que nunca conociste. Dios te va a conectar con negocios que nunca pensaste que ibas a hacer. Prepárate, porque estoy declarando la palabra de Dios. Haz todo lo que venga a tu mano para hacer, porque yo estoy contigo, iglesia de Dios. Prepárate para avanzar, prepárate para creer, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh! Pastores, que tengo que tomar la decisión, ¿qué hacer? Tengo que tomar una decisión esta semana, ¿qué negocio hacer? ¿Qué negocio no hacer? Tómalos todos. Dios está contigo. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo. Tómalo. Pastor, no tengo la gracia, no tengo la infraestructura, no tengo los recursos. Haz todo lo que venga. La NBI dice, haz todo lo que esté a tu alcance hacer. Y quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Si hay algo que está al alcance de tu mano, Dios te lo está poniendo ahí. No trates de alcanzar algo que en tus fuerzas no puedes tomar. Haz todo lo que esté a tu alcance. No algunas cosas. No dosifica. Haz todo. O haz nada. Ese es un. Es que con Dios es todo
o nada. Tenemos que aprender a discernir los tiempos de Dios, los momentos de Dios. Cuando Dios está, aprieta el acelerador. Si estás viendo gracia en algo que estás haciendo, dale con todo. Lo que esté a tu alcance, hazlo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios está contigo. No podemos pretender alcanzar cosas inalcanzables si primero no tomamos las oportunidades que están al alcance de nuestra mano. Algunos van a salir aquí con su cabeza diciendo, no voy a ir. Haz todo lo que esté a tu alcance. Porque si te va bien en las cosas que están a tu alcance, Dios lo va a ocupar como una plataforma para llegar a ese lugar inalcanzable que estás soñando. Pero todo comienza con la unción. No es la habilidad. Todo comienza cuando Dios te unge. El que es ungido es el que está capacitado sobrenaturalmente por Dios para hacer algo que en su fuerza no puede hacer. Messi es un ungido para jugar la pelota, pero no todos somos Messi. ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son las habilidades que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que están al alcance de tu mano que puedes comenzar a tomar para que se construya una escalera para alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón? Diga conmigo todo. Un día Dios me reveló una oración que todos los días hago. Se la quiero regalar. Cada mañana me levanto y digo, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí hoy día. No quiero una parte. Lo quiero todo. Porque así es Dios con nosotros. Dios muestra su amor inagotable, exuberante, incomprensible por todos nosotros. Y Dios te atrajo hoy día aquí para poner una noción de eternidad en tu corazón. Y Dios te está diciendo, hijo, hija, si puedes tomar las oportunidades que pongo al alcance de tu mano y crees que son oportunidades que vienen de Dios, aunque insignificantes sean, van creando algo. Van creando algo. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero no podemos pretender comenzar de lo grande si no tomamos las pequeñas oportunidades que Dios nos está poniendo. Y este año, iglesia, es un año para tomar todas las oportunidades que Dios te dé. Y las oportunidades que Dios te dé, Dios te va a capacitar, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar los contactos, Dios te va a dar las personas, personas que van a ser leales a ti, personas que van a tener fieles a tu visión. Mi hermano, mi hermana, si podemos creer, este es un año para hacer todo lo que venga a tu mano para hacer. Escuche bien lo que le voy a decir. Va a ser el segundo semestre que más vamos a trabajar en toda nuestra vida.
pero va a ser el segundo semestre que más resultados vamos a tener en toda nuestra vida. Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor, póngase de pie y celebre por lo nuevo, lo grande, lo poderoso, lo exuberante que Dios va a hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia, ¡oh, con tu iglesia! ¡Vamos, celebra la iglesia! ¡Oh! ¡Gracias, Señor! Pero todo comienza cuando Samuel dejó, cuando Saúl dejó que Samuel le echara un frasco de aceite encima. Y ese aceite y esa unción lo guardó, lo protegió y lo empoderó para cumplir su propósito y su llamado. Pero llegó un momento que Dios le mudó el corazón, que Dios le transformó el corazón en otra persona. Significa que Saúl no tenía un corazón correcto, pero Dios se lo transformó. Dios se lo mudó. Y eso es lo que va a hacer Dios esta mañana. Si clamas y dices, Señor, yo necesito la unción del Santo. Yo necesito no que el pastor ponga mi mano sobre mí, que tú pongas tu mano sobre mí y me unjas con una unción fresca. Es en ese momento que la vida de Saúl comenzó a cambiar. En ese momento, la vida de todo lo que él iba a hacer dio un cambio radical. Y la palabra que el profeta le dijo se cumplió. Y yo quiero declarar esta palabra para que se cumpla en tu vida. Dios te va a mudar el corazón. Dios va a poner el corazón correcto en tu vida y te va a dar una unción fresca que te va a capacitar, que te va a ayudar para todo lo que venga a tu mano para hacer. Hazlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Rey de reyes. Milagros ocurren en la atmósfera correcta. Lo que estaba torcido se endereza en la atmósfera correcta. Dios transforma el corazón. Así que levanta tus manos al cielo y adórale, adórale. Crea la atmósfera, crea la atmósfera y dile, Dios, úngeme, úngeme, úngeme con una unción fresca, con una unción nueva. Oh, te anhelo, te anhelo, Espíritu Santo. Te anhelamos, te anhelamos. Levanta sus manos al cielo. Señor, yo bendigo a la iglesia en esta mañana y oramos para que una unción fresca venga ahora sobre nuestras vidas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oramos para que la unción del Santo de Israel venga ahora sobre nuestra vida, a guardarnos, a rodearnos, a empoderarnos y a creer que algo Dios va a hacer en nuestra vida. Cámbianos, transforma nuestros corazones, muda nuestra vida. Muda nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, transfórmanos. No algunas áreas, cada área de nuestra vida, transfórmala por la acción del Espíritu Santo.
Oh, en ese momento el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre, serás mudada en otra mujer, serás mudado en otro hombre. Y oro para que el poder del Espíritu Santo esta mañana venga a tocar tu vida, oh, venga a transformar tu corazón, venga a sanar la herida, venga a pudrir el yugo, venga a quitar la carga, ahora en el nombre poderoso de Jesús, por la unción del Espíritu Santo. Oh, que tu fuerza se renueve, que tu fuerza se renueve, que tu ánimo se renueve, oh, que tu esperanza se renueve en el nombre poderoso de Jesús, y que una unción fresca caiga ahora sobre tu cabeza. Oh, que algo te caiga encima ahora, 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 ahora. Oh, Espíritu Santo, te anhelamos. Muévete, Señor, muévete. Te damos libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Las cadenas se rompen ahora, los yugos se pudren ahora, 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 en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, todo lo que el hombre de Dios le dijo se cumplió, todo lo que el profeta de Dios le dijo se cumplió. Y yo quiero ser tu Samuel en esta mañana y declarar: todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo, porque Dios está contigo.